¿A qué estás jugando? ¡Lo has roto! ¡Mi trofeo más valioso! Es solo una insignificante copa del mundo. No ha sido nada, Mac. Paz, amor y sobre todo buen rollo, hermano. Todos somos hermanos. ¿Que tú y yo somos hermanos? ¿Y qué es eso de paz, amor y buen rollo? Pero bueno, Mick, ¿estás acoplado o qué? Además, ¿se puede saber de qué vas vestido? Vengo ambientado para mi reportaje sobre los años 60. ¡Viva el amor! ¡Viva la naturaleza! ¡Paz! ¡Abajo la amenaza nuclear! ¡Nucleares no, gracias! ¡Haz el amor y no la guerra! ¡Cuidado, Mick! ¿Has visto lo que pasa cuando se hacen tonterías? No sé dónde estoy. Al ver esta pancarta, me he acordado de todos aquellos movimientos de protesta surgidos en la década de los 60. Mi primo McCartney vivió de cerca aquella época que fue como una revolución que cambió muchas cosas del arte y muchas normas sociales. Además, era un gran aficionado a la música. ¿Un músico en tu familia? ¡Eso sí que es mega micrófono y sónico! Pero además de músico, mi primo McCartney también era árbitro y le tocó arbitrar un complicado partido en el que reguló el equipamiento de los jugadores. ¿Eh? Pues buen rollo, hermano Mac. ¡Vayamos a los revolucionarios 60s! Nuestra primera parada es en el espacio. Allí se disputaba una carrera espacial por llegar el primero a la luna. ¡No lo conseguiréis! ¡Es nuestra! ¡No! ¡La luna es nuestra! ¡No, es nuestra! Algunas crónicas relatan que lo primero que hizo el hombre al llegar en el año 1969 fue desahogarse con su actividad favorita. Houston, ¿me recibe? Adelante, misión Agolo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos llegado antes que ellos! He establecido contacto visual y... ¡Pero, un momento! ¡No puede ser! ¡Son pisadas de botas de fútbol! ¡Se nos han adelantado! Esa pelota es nuestra, Yankee. Houston, ¿tenéis un problema? Oiga, misión Agolo. ¿Qué ocurre? ¡No me estará diciendo que hemos fracasado! ¡Conteste! ¡Solo oigo risas rusas! ¡Megamicros! ¡Qué chut más estratosférico! ¡De otra galaxia! Habréis llegado antes, pero el primer gol en la luna lo hemos marcado nosotros. Y por cierto, aquí no hay naciones, así que hemos decidido que nadie implantará su bandera. Aquí solo ondeará la bandera del juego limpio. Sí, realmente fue un gran paso. La humanidad podría disponer en el futuro de nuevos terrenos para la práctica del fútbol. Pero los años 60 trajeron también consigo diversos fenómenos sociológicos y culturales. En el cine, por ejemplo, las películas de espías se convirtieron en las favoritas del gran público. Y siguen siendo mis favoritas. Y además, esas películas ejercieron mucha influencia en las nuevas formas de vestir. ¿Dónde está? ¡Tiburón a la vista! ¡Remicros! ¡Esa chica está en peligro! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Socorro! Aquellos agentes secretos conseguían siempre el éxito utilizando su ingenio y toda una galería de cachivaches. ¡Eh! ¿Me permite, señorita? ¡Vamos! ¿Tienes hambre, amigo? ¡Cuidado! ¡Otros dos guardametas quieren atajarnos! ¡No hay problema, muñeca! ¡Agárrese fuerte! Gracias, me ha salvado. Es usted un héroe, señor. ¡Señora! Bombón, mi nombre es James Bombón. Yo soy Kini, Bibi Kini. La aparición del bikini causó verdadera sensación. Creo que le sienta mucho mejor su nuevo modelo de bañador, señorita Bibi Kini. ¿Eso se llama bikini? ¿Eh? Pues me gusta mucho, es muy favorecedor. ¿Dónde lo has conseguido? En el agua. Pues yo quiero uno igual, ¿me oyes, Manel? ¡Oh! Te he dicho que quiero uno. Pues búscate un agente secreto. Pero el mayor impacto de aquella década se produjo en la música, con la aparición de nuevos y diferentes estilos. Si ganásemos la liga, es fácil si juegas limpio. Imagina una goleada, tú puedes. Si juegas bien, imagina que ganas la... ¡Vamos, chicos! ¡A la one, two, three! ¡A la one, two, three! ¡No consigo satisfacción! ¡No consigo! Estos cretinos nunca podrán entender la sensibilidad y la filosofía de John con Lennon. Con todos vosotros, los rockeros salvajes. Con John Lemon y Juan Babuluba en los coros. Rockabilly a la batería. Tutti Frutti o Ruri a los teclados. ¡Oh, Megavatios! ¡Qué manera de tocar! ¡Oh!
¡Remicros! ¡Qué tíos más bestias! ¡Van a dejarme los cables chamuscados! Y el guitarra solista, el famosísimo Twist Again. Y el bajo, el líder indiscutible, Frankie Huracán, ex miembro de Frankie los Albalons. ¡Oh, se ha roto otra vez! ¡No importa! ¡Tocaré la batería! ¡Déjame, rockabilly! ¡Esto es ritmo, rockabilly! ¡Puro rock and roll! ¡Toma, toma, rock and roll! ¡Toma! ¡Verás lo que es rock and roll! ¡Toma! ¡Vamos! Sí, ¡ritmo! 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 ¿No crees que estamos adelantando demasiado los ritmos, rockabilly? ¿El heavy metal surgió en los 60? Ese estruendo no era heavy, Mick. El gran fenómeno musical de los años 60 era el rock, aunque el entusiasmo de algún grupo como este no fuese unido siempre a la calidad. ¡Déjalo, Frankie! ¡Esta guitarra nueva es mía y la destrozaré yo! ¡Venga, Twist Again! ¡Ya estás como el verano pasado! ¡Déjamela, que yo la destrozo mejor que tú! ¡Este baile ya está pasado de moda! Dicen que la música amansa a las fieras. Veamos si es verdad. ¿Listo, señor McCartney? 2 minutos. Pronto se hizo popular el Twist, un nuevo baile que entusiasmaba a todo el mundo muchísimo. ¡Oh, oh! ¡Que alguien me ayude! ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! ¡Mega Dolbies! ¡Las canciones de este Lemon van a ser todo un hit! Y hasta aquel mundo gris y mecánico que había quedado tras las guerras y las crisis económicas, llegó un animado grupo de hippies con un mensaje muy pacífico. Paz, amor y nuevas formas de vestir que cambiaron los colores y la moda de medio mundo. ¿Cuándo vas a vestir un poquito más alegre, Man Elvis? ¿Aún no te has dado cuenta de que estamos en los 60? ¡Gori Guta Calor! ¡Oh, gracias, chico! ¿Así te gusta más, Brigitte? ¡Gori Guta! ¡Gori Paz y Amor! ¡Gori Hermano! Pero sobre todo, los hippies eran grandes amantes de las flores. Las flores eran uno de los símbolos de aquel movimiento. ¡Paz, hermana! Sin duda, los hippies eran gente dedicados a la paz, al amor y a las flores. ¡Remicros! ¡Con razón los caballeros las prefieren rubias! Aquí llegan, John. Veremos qué es lo que hacen. ¡Vaya pintas! ¡Oh, vaya! ¡Qué pared más triste! ¿Y sin colores? ¡Oh, recables! ¿Me queréis convertir en un micrófono psicodélico? Bienvenidos al club, amigos. ¿Cómo os llamáis? Yo, Timo Bladí. Y yo, Jack Oblada. Obladí, Oblada, la, 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 la. Paz, hermanos. Soy Good Roy Jim. Si compartimos el aire, hagamos lo mismo con las flores, símbolo del amor y de la naturaleza. ¡Abajo la bomba atómica! ¡Guerras nunca más! ¡Paz y buen rollo, compañero! Vamos, hermano, baja y únete a tus hermanos. Todos te queremos. ¡Déjame en paz! ¡No quiero ver a nadie! Tienes que ser más sociable, aunque te llamen ermitaño y te guste la soledad. ¡Recables! Ya solo me faltaba ver a una chica con la melena de colores. Desde luego, los tiempos están cambiando. ¡Oh! ¡Qué moda más moderna! ¡Viva la igualdad de sexos! Me llamo Peggy Sue y este pequeñajo es el pacífico gurí. Es un niño muy hippie. ¡Gurí, guta, paz y amor, hermano! No sé por qué, pero no creo que ese chico sea muy pacífico. ¡Y Guri gusta chocolate! ¿Quieres chocolate, niño mayor? Un helado es insuficiente para alimentar el alma. ¡Las flores! ¡Guri tiene que popar! ¡Guri gusta helado! ¿Lo veis? No viene en son de paz. Amor y paz, hermano. Me llamo Joe Nirvana. Nuestro autobús hará que las cosas cambien. La gente tiene que cambiar su mente. Os traemos paz, amor y armonía para todos los hermanos y hermanas. ¿Pero no veníais a pintar el pueblo? ¡Claro! Pero antes queríamos jugar a ese deporte que practicáis por aquí. ¿Dónde está vuestro equipo? ¿Queréis jugar un partido? No lo sé. Hace años que aquí no tenemos equipo de fútbol. Me encantaría jugar, pero tengo ensayos. Tengo una idea, aunque no sé si funcionará. Esperadme aquí. Vuelvo enseguida, chicos. Voy a formar un equipo de fútbol. ¿Lo vas a convencer, Mac? Sí, Mick, con ustedes los rockeros salvajes con su nuevo single titulado Balones Fuera. Parad, parad y pensadlo bien. ¿Podréis conseguir el balón de oro? ¿Qué os parece? Nos darán trofeos para golpear y destrozar. ¡Qué tenemos que hacer! ¿Ofrecer un concierto? ¿Dónde?
¿Rockeros Salvajes Balompié? Ese nombre no suena mal, ¿verdad? Y nos haremos famosos, ¿no? Y vendrá mucha gente a vernos. Ajá, ajá. De acuerdo, jugaremos el partido. Por fin, podré cantar en solitario. ¡Entrenamientos a la 1, 2, 3! No, no, reservad vuestra energía, por favor. Y así fue como McCartney organizó un insólito partido de fútbol entre los Rockeros Salvajes Balompié y el Buen Rollo Fútbol Club. Un partido que mostraría dos maneras de jugar muy diferentes. Oh. ¡Santos decibelios! Me temo que esta panda de brutos no jugará limpio. ¡Oh, qué pasada! ¡Twista Game solo, solo! ¡Gol! ¿Obladí? ¿Oblada? La, 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 la. El Buen Rollo Fútbol Club inició la preparación del equipo en el más puro estilo hippie. ¡Cómo me gusta cuidar el césped! ¡Ah, florecitas! La unión perfecta entre la naturaleza y el espíritu. ¡Va para ti, Good Roll! ¡Ya! ¿Eh? ¡Cuidado, Good Roll! ¡Buen rollo, hermano! ¡Obladí, oblada! ¿Qué estáis haciendo? Estamos meditando, Nirvana. Y muy concentrados. ¿Y se puede saber por qué no os estáis entrenando? ¿Dijiste que hoy teníamos concentración? Y concentrarnos es lo que más nos gusta. Es lo que más nos gusta de este deporte. ¡Megahercios! ¿Qué forma más rara de entrenar tienen esos? Bien, ahora a practicar los libres directos. Formar la barrera era la actividad favorita del Buen Rollo Balompié. ¡Sí al amor, no a la guerra y Buen Rollo Hermano Show! ¡Niña, no te de fuerte! ¡Te pedimos paz en el chute, hermano! Nirvana, ¿por qué no te unes a la barrera, hermano? Y pasas de la violencia de los chutes que dañan el alma. Odio esas barreras, con lo bien que se está solo. Tenéis razón, que los tiros los lance el viento. Es más divertido estar todos juntos en la barrera. Vivamos en paz y armonía, hermanos. ¡Sí, paz y sobre todo buen rollo! Todo quedó listo para un partido que prometía el máximo interés y colorido. ¡Tío Will! ¡Tío McCartney! ¡Tío McCartney! ¡Vengo a jugar el partido! ¡Tío Will! ¡Quiero jugar! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me gusta tu guitarra, chico. ¡Ey! ¿Tú llevas el pelo largo como yo? ¿Qué? ¿Echamos unas pataditas? ¿Pero vosotros aún nos conocíais? Ajá. Paul McCartney y John Lennon. ¿Paul McCartney y John Lennon? ¿De qué me suena esto? Pero así no veréis el balón. Tenéis que quitaros el pelo de la cara. Con esas melenas no podéis jugar. Deberéis cortaros el pelo. Ni pensarlo, nos gusta así. Sí, ya estamos hartos de que nos digan... ¡Que nos lo cortemos! ¡Allá va Paul! ¡Oh! ¿Dónde estaba el balón? ¡Un momento, Paul! ¡Te lo paso enseguida! ¿Dónde está el balón, John? ¡No lo veo! ¡Oh! Seguro que saben cantar mejor que jugar al fútbol. ¡Muchachos! Así no podéis salir al campo. Para poder jugar el partido tendréis que quitaros esas cadenas. ¡Son peligrosas! ¡Pero si son muy bonitas! ¿Eh? No se podrá llevar ningún equipamiento ni objeto que sea peligroso para vosotros mismos o para el contrario. Lo dice el reglamento. Tachuelas, relojes, pulseras, espuelas, puños americanos, gafas de sol, botas de punta, cinturones... Para jugar tenéis que quitároslo todo. ¿Y el anillo? Me lo regaló mi chica. También tu disfrute, podrías dañar a alguien con él. Repito, todos los objetos peligrosos fuera. Pero aquel no era el único problema. En la violenta hinchada rockera destacaban los tirapiedras, más conocidos como los Throwing Stones, liderados por el temible Nick Morrito Jammer. No conseguiremos ninguna satisfaction si no es tirando piedras. Esto no me gusta nada. Sin juego limpio no hay deporte. Ahora veréis. ¡Menudo ejemplo de deportividad! ¡Por suerte acabarán dedicándose a la música! Años más tarde formarían un grupo musical de gran éxito que rivalizaría con el que fundaron Paul y John, los famosísimos Fiddles. ¿Qué es eso? ¿Un arco iris humano? ¡Un momento! Lo siento mucho, pero no podéis jugar al fútbol vestidos de ese modo. ¿Por qué, McCartney? Si vamos de muy buen rollo. Sí, ¿qué le pasa a nuestro vestuario? Tú, Ernie, métete la camisa y súbete las medias. Para jugar deberéis llevar todos el mismo equipo obligatorio, que consiste en jersey o camiseta, pantalones, medias, espinilleras y calzado. Lo dice el reglamento. Y si usáis pantalones térmicos, deberán ser del mismo color que el pantalón principal.
¡Cambiaos! ¡Va a empezar el partido! ¿Y cómo vamos a vestirnos todos del mismo color? Nuestras camisas son distintas y tienen muchos colores. ¡No hay problema! Mi nuevo invento consigue lavar automáticamente la ropa en menos de lo que se canta un gol. ¡Meted vuestro equipamiento! El afán consumista de los 60 hacía accesible al gran público innovadoras máquinas para hacer su vida más sencilla. Bueno, a veces. ¿Qué ha ocurrido con nuestros colores? ¿Dónde están? ¡Oh! A mí el color blanco no me gusta y encima ha encogido. O nos dais colores vivos o no hay partido en este episodio. Carmen, por favor, solucione este problema. Vale. ¡Gracias, Brava! ¡Mucho mejor! ¡Eres muy simpática! Y desde la jugada inicial, McCartney tuvo que solucionar diversos problemas con el equipamiento de los jugadores. ¡No voy a tolerar el juego sucio, Rockabilly! Pero si no ha sido nada, McCartney, solo le he rozado con mis tacos especiales. ¡Un momento! Los tacos de clavos no están permitidos. Y tú, Obladi, volverás a jugar cuando tu camiseta esté en perfecto estado. ¡Ya está lista, Salgo! ¡Esto es tarjeta amarilla, Obladi! ¡Solo puedes entrar cuando el balón no esté en juego! Y solo podrás retornar al campo cuando el árbitro compruebe que todo está correcto. Lo dice el reglamento. Como todo está en orden, ¡adelante! ¿Te gustan los colores, hermano? ¡Mira el arco iris! ¡El arco iris! ¡La unión de los colores de la naturaleza! ¿Y tú qué haces pisando las flores? Creía que amabas a la madre naturaleza. ¿Que mi cuerpo mata a la madre naturaleza? ¿Quieres el balón, renacuajo? Lo que quiero es que me dejéis todos en paz y de buen rollo. Quiero vivir sin guerras y en armonía con mis hermanos. ¿Así quieres buen rollo? Pues toma buen rollo, hermano. ¡Gol de los rockeros salvajes! Yo lo veo todo negro, John. Estoy seguro de que los del buen rollo podrán remontar. Es cuestión de jugar en armonía. No seas pesimista, Paul. No soy pesimista, es mi flequillo. No veo nada. Descanso, nos toca, John. ¡Vamos! Y ahora, durante el descanso, actuación especial de los Fittles. ¡Megahercios microfónicos! ¡Estos chicos son megasónicos! ¡Deberían grabar un disco! Ermin, no puedes jugar así. Quiero pasar desapercibido, ser uno más, así me dejarán tranquilo. El guardameta deberá llevar colores totalmente distintos a los demás jugadores y miembros del equipo arbitral. Lo dice el reglamento, así que andando al vestuario. El guardameta puede llevar pantalones largos, gorra para evitar el sol de cara y también, aunque no es obligatorio, guantes para proteger las manos de golpes y frío y para poder agarrar bien la pelota. Correctamente equipados, ambos equipos, gracias a las intervenciones de mi antepasado McCartney, la segunda parte transcurrió con gran deportividad y juego limpio, permitiendo al buen rollo club de fútbol remontar el marcador adverso. Está permitido quitarse la camiseta para celebrar un gol. Y con paz y buen rollo se llegó al final del encuentro con un merecido empate. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No hay derecho. ¿Qué será de nuestra fama? Nosotros merecíamos el trofeo. El mejor trofeo es que en la segunda parte habéis jugado con deportividad. No lo estropeéis ahora con esos comentarios, Rockabilly. No hay problema, empatar es repartir. Y como esa música es casi tan buena como la nuestra, ¿por qué no nos enseñáis a tocar eso? Paz, armonía y buen rollo para todos, colegas. ¡Sí! Paz, armonía y buen rollo para todos, colegas. ¡Paz, paz, paz! ¡Remicros, eso es una locura! ¡Y ahora a pintar! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué son todas estas cosas? ¿Obras del buen rollo o qué? Más o menos, son obras surrealistas del arte llamado pop art, símbolo de expresión de aquellos años. En la década de los 60 se experimentaron formas psicodélicas. Esto es arte, pero sí parece hecho por mi sobrino Mickey Mike. Megavatios, Mac, para mí el arte... ¡Oh!
¡Oh! ¡Este arte no tiene ninguna base! ¡Oh! ¡Eres un desastre, Mick! Bien, repasemos las normas básicas que estableció McCartney sobre el equipamiento. Todo jugador ha de llevar como equipamiento básico obligatorio un jersey o camiseta, unos pantalones, unas medias, unas espinilleras y unas botas, no estando permitido llevar ningún equipamiento ni objeto que pueda considerarse peligroso. El equipamiento, y en concreto los tacos de las botas de los jugadores, deberán ser controlados por el cuarto árbitro antes del partido y durante la incorporación de algún suplente. Oh, ¿y qué ocurre si los dos equipos visten del mismo color? Se puede organizar un lío tremendo, ¿verdad? El equipo que juegue en campo del adversario está obligado a usar una segunda equipación con diferentes colores en caso de coincidencia con el equipo anfitrión. Dependiendo de la competición en la que se juegue, las camisetas pueden llevar el dorsal y el nombre del jugador, el escudo del club e incluso el logotipo del patrocinador. ¡Rebatios! ¡Van a cerrar la edición! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte tenía McCartney de verlo todo rosa! ¡Yo lo veo todo negro! ¡Negro, negro! La Guerra Fría fue la época en la que se enfrentaron las dos grandes escuelas tácticas del fútbol, la del fútbol defensivo y la del fútbol de ataque. Tendremos espías, maletines llenos de dinero, tácticas secretas, intrigas, conspiraciones... Esto no suena a juego limpio. También tendremos chilena, rabona, remates del escorpión, cabezazos en plancha, sombreros... Y además de darte consejos para mejorar tu técnica con el balón, conocerás los más famosos sistemas de juego. ¡Te esperamos en el próximo episodio de Historias del Fútbol! ¡No nos falles, camarada en caput!